¿Cómo cambiar el portamatrículas de serie por uno corto en la Street Triple 675? Soltamos la clavija. Tiene aquí esta pestañita, apretamos y soltamos. Esta clavija, estos cables irán por aquí abajo después de soltar estos cuatro tornillos simplemente que tenemos aquí. Llave de vaso de 8. Una vez sueltos, solo hay que sacar el cable por aquí y lo tenemos suelto. Ahora vamos a desmontar los intermitentes para instalarlos con el cable que hay dentro en el otro portamatrículas. Con una llave de Thor aflojamos este tornillo que tenemos aquí que nos presiona la pieza de plástico. Esta. Soltamos la matrícula del portamatrículas antiguo, bueno, del de serie. El portamatrículas corto, presionamos, sacamos esta chapa y vamos a sacar los cables de los intermitentes y de la luz de freno. Una vez sueltos los intermitentes, vamos a sacar el cableado. Esta etapa, simplemente con quitar el tornillo que hemos quitado antes, tiras y sale a presión. Así es como lo he dejado yo preparado para luego conectarlo al otro portamatrículas. Aquí están los intermitentes y ahora los marcaremos para saber cuál es el izquierdo o el derecho. Como veis, aquí está marcado. Le damos la vuelta, es el izquierdo y este el derecho. Pero bueno, para no equivocarnos, colocamos el portamatrículas que vamos a poner y trasladamos directamente esto aquí. Soltamos este borne que tengo aquí y lo conectamos aquí. Ya hemos soltado el borne. Y ahora con mi Super Leatherman Micra he pelado los cables para conectarlos al borne que os he dicho antes que está ahí. También aquí tenemos herramientas de destornillador Phillips y más historias. Así que bueno, con esta pequeña herramienta podríamos hacer bastantes cositas. Y colgada en las llaves del coche. Ahora un consejo, antes de montarlo en la moto y los intermitentes y eso, podéis dejar fijado aquí con una bridita para que quede el cable perfecto. Lo metéis ahí una curvita y ahora veis cómo queda. Bueno, comentaros que para el soporte de los intermitentes hay que poner arandela y tuerca, porque esto va roscado a la pieza que venía embutida en el otro portamatrículas y ahora necesitáis esto. Bueno, presentamos los cables, les amarramos aquí en un costadito que tiene una ranura para poner una brida, metemos los intermitentes, pasamos por el agujero, quitamos los tornillos originales porque vamos a poner otros con tuerca. Acoplamos y luego atornillamos la matrícula con el catadióptrico a la altura para que corte el ángulo, etc. Bueno, antes de fijar todo, conectamos los intermitentes, conectamos la clavija de todos los cables, conectamos la corriente del LED, comprobamos la luz de la matrícula, la luz de freno y ahora vamos a comprobar los intermitentes. Bueno, los cables no tienen equivocación, es color con color, en este caso verde blanco, negro negro, azul blanco, negro negro. Esta es la luz de freno y vamos a comprobar, hacer las comprobaciones antes de cerrar todo y fijarlo de que va todo bien. Vamos a darle la corriente y la luz de posición funciona, la luz de matrícula también, freno de la de mano, freno de pie, intermitente derecho, e intermitente izquierdo. Ahora vamos a proceder a fijar la matrícula, fijar el portamatrículas que solo lo he dejado presentado con un tornillo, recortar la brida que tenemos aquí para el mazo de cables y colocar estos cables bien. Bueno, también se me ha olvidado deciros que hay que pasarlo por una gomita que hay aquí para que queden más fijos. Comprobamos los cables, le metemos un poco de cinta aislante en la unión y una brida para que no se muevan lo menos posible. Ahora vamos a atornillar los tornillos que quedan para el portamatrículas y ya estaría. Bueno, pues así quedaría. En el hueco del asiento yo llevo siempre una cajita de herramientas, cinta aislante, unas bridas. Y bueno, esta cajita de herramientas simplemente
unas llaves de unos destornilladores con diferentes puntas, dos de vaso, la 10 y la 8, que es la que suelo utilizar, un destornillador, alguna arandela y eso. Luego aquí encima o debajo pondría la documentación solo el día que voy a andar con ella, porque no dejo la documentación nunca en la moto, que lo sepáis, no la dejéis nunca y si aparcáis en la calle menos. Así que bueno, así ya estaría completo el cambio de portamatrículas. Os voy a poner aquí las imágenes del corto y del largo. Venga, si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros.